Exactamente 21 años han pasado desde la transmisión del primer capítulo de la exitosa teleserie de TVN, Estúpido Cupido, donde Canal 7 quiso hacer algo distinto, optó por una comedia de época ambientada en los años 60 en un católico pueblito llamado San Andrés, que marcó ampliamente la diferencia con los guiones dramáticos y bandas sonoras de las teleseries hechas hasta esa fecha, marcando un promedio de 22 puntos de rating. Rock and roll, galanteos y triángulos amorosos como el de Mónica Tagle, la guapa Miss Chile del pueblo, el ingeniero bioquímico Aníbal e Isabel Margarita Dublé, antagonista de la historia, la malcriada y caprichosa hija del alcalde del pueblo que se enamora del personaje de Álvaro Rudolfi, papel interpretado por la actriz Claudia Burr, quien imponía moda, estilo y una particular forma de ser entre las chicas de San Andrés. Pero, ¿qué será hoy de Claudia? Nos encontramos con quien pasó a la historia por su alocado personaje y miren, chiquillas, cómo luce hoy. Sí, pero eso va a ser para otro tipo de entrevista. Así que los dejo enganchados para más adelante. Recordemos que la primera aparición de Claudia en una telenovela fue en Marrón Glacé de Canal 13 en 1993, donde interpretó el papel de Andrea, hija del dueño del reconocido salón de eventos. Luego su participación en teleseries no cesaría hasta el año 2000, donde interpretó a Tita Fernández en la comedia Santo Ladrón. Luego de su fin, Claudia se traslada a vivir a Francia, donde trabajó realizando documentales e interpretando pequeños papeles en cortometrajes. Pero, ¿será posible que veamos a Claudia nuevamente en la pantalla chica? Le preguntamos si esto nos respondió. Hay conversaciones. Siempre hay conversaciones, pero todo el secreto que ustedes saben hasta después. Tras vivir en Francia cerca de 4 años, Claudia regresó a Chile en 2004 con la telenovela Tentación. De ahí, entre Chile y Europa, Burr desaparece de la televisión tras participar de la nocturna de Mega, Maldita. ¿Y a ti? ¿Te gustaría volver a ver en una teleserie a Claudia Burr? ¿Te gustó su papel de Isabel Margarita Dublé en Estúpido Cupido? Tengo 34 años y me acuerdo perfecto de esta teleserie. Porque de partida fue como la primera teleserie, no, creo que Alguien por quien vivir fue la primera, pero que hablaba como de época, ¿cachai? Y esa época que es tan buena, los años dorados. La Cata vivió con la Claudia un par de meses. Departamento, yo con mi pareja, ella con Barito, su pareja, y Tachi. O sea, lo pasamos super mal. Igual. Lo pasamos super mal. Oye, lo que sí, yo también comparto con la Cata, además, que esa época en especial, además, tiene música chilena muy entretenida. Entonces, sí, también era como un reconocimiento. 62 de cuando. Claro, a todo lo que. La nueva ola. Claro, del Mundial de 62, que fue muy importante. Vamos a ver pronto una serie que se basa en eso, justamente. Y fíjate, y todo lo que pasa en Chile, que fue súper importante. Hubo como, empezó a hacer música que se escuchaba desde acá. A lo mejor habían algunas que eran copias de afuera, en fin, cosas que, pero que no llegaban. Y la monja en motoneta. La monja en motoneta. La monja en motoneta. Comenzaron las transmisiones televisivas en Chile. Sí, pues. Con UCB, el hombre llegó a la luna, tantas cosas. ¿Nati? Sí, o sea, esta teleserie marcó, sin duda, por la música, por el ritmo. Se emitió en 1995, cerca de 20 años atrás, y representa la época del 62. Claudia, además, estuvo mucho tiempo fuera del país, estuvo cerca de 4 años fuera, en Suecia, acompañando a su pareja. Dijo que en el fondo iba a este viaje porque su pareja tenía raíces también en Suecia y también para poder estar más cerca de su hijo. Así que, bueno, me acuerdo que está riquísima, estupenda Claudia. Oye, cuando vayan a Letnico, piden el trago Luciano. Ya lo conté en la mañana. Se llama Luciano en honor a Luciano Salazar Burr, el hijo de Claudito. Pero mal, ahora no, en honor a Luciano Cruz. No, pero eran bien cercanos al dueño del Étnico, iban mucho cuando Claudita está embarazada. Y Mario inventó este trago y le pusieron el Luciano en honor al hijo de Étnico. Ahora, de lo que yo me acuerdo, Isabel Margarita era villana. Isabel Margarita, sí, era villana.
estaba enamorada de Álvaro Rudolphy, que era el personaje de su interés romántico, obsesionada más que enamorada. Estaba muy obsesionada de él, Álvaro Rudolphy, enamorado de otra persona. Y me acuerdo que había un tema que proponía el personaje de Isabel Margarita, que para los años 60, en el año donde estaba adaptada a la teleserie, era muy polémico. Ella en un momento inventó un embarazo. Y era una chica adolescente, sí, en un colegio. Entonces eso fue muy polémico. Dentro de la teleserie, su padre, Luis Alarcón. Oye, lo tengo todo, pero fresquito aquí en la memoria. Es que me encantaba Estúpido Cupido. De hecho, fue el segundo o uno de los cassettes más vendidos de esa época en teleserie. Era un cassette doble que venía con muchas canciones, sí, de la nueva ola. Era muy bueno. Oye, hoy día, era sobre los dos cassettes. A propósito de la nueva ola, hoy Cecilia se ganó el Premio Nacional de Música, ¿no? A propósito de nueva ola, ¿cómo no recordar a una de las grandes exponentes, quizás la primera rockera chilena, Cecilia, la incomparable, que hoy se gana el Premio Nacional y creo que se merece un aplauso. A propósito de Cecilia, Roberto. Sí. Roberto. No, ya no, ya no. No, Osberto, recuerden. Yo también vi esta teleserie, de verdad. Me gustaba mucho. Comparto lo que dice mi compañero. ¿Te tomabas la mamadera? No, si tampoco, tan chico no soy. ¿Qué edad tenías tú en el año 95, Roberto? No me hagas sacar cálculo, soy periodista, no matemático, pero por algo. ¿Cómo qué? ¿Cómo no? Tenía alrededor de 10. Pero de verdad, la vida, nos juntamos con los vecinos, me acuerdo de verdad, de la música. De, obviamente, Isabel Margarita. Y lo mal que actuaba Coqui Evia, no sé si se acuerdan. ¡Qué mala! ¡Sí! Persona, Coqui Evia. Era un niño, era un niño. ¡Actuaba pésimo, vos! Yo siempre se me dice, ¡qué mal que actuaba! Y no sé qué le pasó ahora, le pasó un camión por encima. Bueno, ¿y sabes qué? Empezamos a hablar de... Claro, ¿sabes por qué empezamos a hablar de Claudia? Porque Jordi Castell le toma una foto, la sube a sus redes sociales, que tiene más de 172 mil seguidores, y empieza a ponerle me gusta a todos comentando, y claramente, o sea, sale a la flote por una foto de Jordi Castell, porque Jordi es amigo de la pareja de Claudia.